¿En qué consisten estos festejos que vamos a estar teniendo el día de mañana? Y el lema, sobre todo en estos temas, en estos tiempos en los que no podemos compartir, el mate, el tereré, está muy interesante. Bueno, realmente es una fiesta que venimos desarrollando cada año, el Día Nacional de la Yerba Mate. Este año no quisimos estar realmente ausente en esta fiesta, vamos a llamarle a honrar un poquito a un producto tan arraigado en nuestra tradición, en nuestra cultura, y bueno, con un lema diferente, ¿verdad?, que va a ser cada uno con su guampa y bombilla. Así es que la idea es que la gente nos pueda visitar, van a estar todas las empresas líderes en yerba mate exponiendo sus productos, van a haber algunos premios, regalos, y bueno, y sobre todo es honrar un poquito este producto tan arraigado a nuestra cultura y que podamos, dentro de un distanciamiento, ¿verdad?, seguir compartiendo un poquito este producto. Importante, ingeniero, destacar eso, ¿verdad?, de que la gente puede ir con toda la seguridad, de que se va a encontrar con un sitio que respeta todos los protocolos de salud, un sitio ordenado, limpio, donde además va a poder ir a festejar un poco esto que es la yerba mate, algo tan imprescindible en la vida de los paraguayos en el día a día. Sí, de hecho el evento se va a hacer al aire libre, en un lugar abierto, también para evitar la aglomeración y poder realmente compartir sin estar aglomerados y que cada uno tenga la conciencia, ¿verdad?, de tener su propia guampa y bombilla y bueno, compartir sería posiblemente nada más que el termo, ¿verdad? Pero sobre todo honrar un poquito y festejar a este noble producto como la yerba mate en su día. Y aparte, ingeniero, es un producto bien nacional, así como lo mencionaba, bien arraigado y también que tanto nos caracteriza ahora desde antaño, incluso con la producción de yerba mate en el interior. ¿Este es el primer evento que están organizando de este tipo? No, esto ya estamos desde el 2015 aproximadamente, que ya venimos desarrollando cada año. Por lo general, anteriormente es un evento un poquito más, donde, bueno, anteriormente como no había distanciamiento ni restricciones, entonces era un poquito más aglomerada la gente, había un poquito más actividades culturales, y este año tuvimos un poquito que achicarnos en ese sentido, pero todas las firmas, todas las empresas de yerba mate dijeron que sí, y bueno, vamos a estar todos ahí festejando, de todos modos va a haber un grupo de música, va a haber baile tradicional también, así es que dentro de todo vamos a tratar de pasarla bien. Sabemos que en el abasto son madrugadores, algunos nos cuesta un poquito levantarnos temprano los días sábados. ¿Desde qué hora y hasta qué hora nos van a esperar? No, son a partir de las 8 hasta las 13 horas, así que es un horario cómodo que bueno, la familia puede venir un poquito más holgado de tiempo a hacer sus compras habituales y también a compartir con nosotros. En el Abasto Norte también quiero acotar, ¿verdad?, que tenemos los controles de los protocolos sanitarios, tanto al ingresar al predio, de temperaturas, de sanitar con alcohol las manos, y luego en cada local también tenemos los lavamanos, el control de temperatura, así es que, y la puesta de alcohol también, o sea que real, y también tenemos los equipos para desinfectar los pies. Así es que realmente cuidamos todos los detalles de los protocolos sanitarios para que la gente pueda hacer su compra con cierta tranquilidad de que se está cumpliendo el protocolo sanitario. Y también recordarle un poco, ingeniero, a la gente todo lo que va a encontrar. Nos decía que va a haber premios, toda una gran variedad de ventas también, por supuesto, de todas las marcas de yerba que tenemos, las más importantes del país. ¿Y qué más vamos a tener? ¿Va a haber música, algo que la gente también pueda ir a disfrutar? Sí, vamos a tener un poquito de música, va a haber también sorteos de premios que las empresas yerbateras van a sortear, ¿verdad?, tanto en equipo como en producto. Así es que, bueno, yo creo que va a ser un día realmente que nos va a acompañar también, el tiempo está agradable. Así es que ojalá después de este evento, después, porque va a ser aire libre, haya bonanza y tengamos un poco de lluvia, ¿verdad?
Así es que, bueno, la idea es esa, compartir dentro de lo que se puede por las leyes de protocolos sanitarios y el distanciamiento, y que podamos honrar y festejar el Día de la Yerba Mate.